Amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Henry y como cada temporada os voy a traer un resumen de los señuelos que mejor resultado me están dando esta temporada. No voy a elaborar un ranking como he caído en la tentación de otras temporadas, ya que realmente me parece muy injusto hacer un ranking y puntuar cuál es el señuelo que mejor resultado me ha dado en una temporada determinada. ¿Por qué? Simplemente porque he pensado que muchas veces esto puede estar trampeado porque simplemente hay señuelos que están pescando en el mejor momento, cuando mayor actividad hay, o cuando justamente está pasando un banco de calamares, o que simplemente ha dado la casualidad de que en ese momento hay calamares y en otros no. Con lo cual es muy difícil hacer un ranking de primero, segundo, este es el mejor. No hay mejores señuelos, hay señuelos que funcionan, ¿vale? Y entonces, por este motivo, lo que voy a hacer es simplemente hacer un resumen de aquellos señuelos que realmente me parece a mí que han destacado por encima de los demás. Pero como os digo, puede verse condicionado por los momentos de más actividad o menor actividad de los calamares. Este resumen de los que mejor están funcionando esta temporada puede venir bien porque la temporada de calamar, como llevo ya tiempo advirtiendo, creo que se va a prolongar hasta bien entrado marzo. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sacado calamares de tamaño, ¿vale? Estamos sacando unos calamares muy pequeños, impropios de las fechas en las que estamos. Con lo cual esos calamares tienen que crecer y todavía yo creo que a esta temporada le queda cuerda, ¿bien? No obstante, además, si esto lo estás viendo más adelante en otra temporada, lo que te pueden venir igual de bien, ya que lo que ha funcionado una vez lo seguirás haciendo. Lo que sí te voy a pedir es que, así como yo te estoy haciendo una recomendación de los señuelos que mejor han funcionado esta temporada, tú también me hagas una recomendación diciéndome: Henry, este es el señuelo que realmente está marcando la diferencia esta temporada, y me lo dejes en los comentarios, y así nos podemos hacer todos, nos podemos beneficiar todos de las experiencias de cada uno, ya que somos muchos y entre muchos podemos sacar mejores conclusiones que uno solo. Así pues, que te pido por favor, me dejes en los comentarios cuál es el señuelo que te parece a ti que está destacando por encima de los demás. Lo que sí os voy a recomendar es que cuando terminéis de una jornada de pesca y encontráis que uno de vuestros señuelos ha destacado especialmente por encima de los demás, cuando lleguéis a casa o simplemente si paséis por una tienda física, los repongáis, porque los fabricantes de señuelos suelen cambiar los señuelos de temporada en temporada, salvo los clásicos que los reproducen temporada tras temporada. Da mucha rabia que tengas un señuelo que funciona especialmente bien y por lo que sea lo pierdes y vas a reponerlo en la tienda y te dicen que están descatalogados. Por eso yo os recomiendo que aquellos señuelos que os han funcionado bien los repongáis cuanto antes de que los fabricantes tengan la tentación de retirarlo del mercado. Como veis, aquí he hecho un surtido de los señuelos de calamar para pesca de calamares de desembarcación que más suelo utilizar. Dentro de estos que más suelo utilizar hay señuelos que han destacado por encima de los demás. ¿Casualidad o no casualidad? Lo que sé es que estos señuelos funcionan y muchas veces me pedís hoy recomendaciones de, oye, Henry, dame una recomendación de algunos señuelos de calamar, que quiero empezar con esto del calamar y claro, no puedo comprarme tantos a la vez, sino quiero ir comprando poco a poco. Dime cuáles son los que realmente funcionan. Evidentemente es una cosa de las que tenéis que hacer, es ir poco a poco comprando señuelos y no todos de golpe, ya que esto es un gran desembolso de dinero que si lo vas haciendo paulatinamente apenas te darás cuenta. Como quieras empezar del 1 a 100 en muy poco tiempo, la avería que le vas a hacer al bolsillo es importante, con lo cual yo te recomiendo ir poquito a poco, y si ves esos tipos de vídeos donde una persona te está recomendando aquellos señuelos que realmente funcionan, hazle caso, compra esos señuelos y después vete orientando por tu instinto o aquellos señuelos que realmente te gustan o que tienen un patrón determinado, ¿vale? Pero al principio vas a tener recomendaciones de aquellas personas que llevan mucho tiempo pescando calamar y te pueden hacer un atajo hacia los mejores señuelos o hacia los señuelos que realmente funcionan. Así pues, vamos a empezar con la recomendación de cuáles son los señuelos de pesca de calamar en embarcación que mejor me han funcionado esta temporada. En este caso voy a hacer una recomendación tanto de un señuelo como de un color, ¿vale? Ya sabéis que me gusta mucho, si habéis visto algún otro vídeo mío de señuelos de calamar, que suelo recomendar siempre colores rosados. Los colores rosados suelen funcionar muy bien. Y en este caso es un señuelito de DTD, el Retro Budca, el Pink, que este es el típico que tiene un parásito aquí. No sé si realmente funcionará bien el tema del parásito. Lo que sé es que este señuelo saca muchos calamares. Ya veis cómo está destrozado, pelado. Esos son todos ataques de calamar, porque estos señuelos simplemente no sufren al estar pescando desde embarcación, no los rozas con piedra, ni los rozas con nada. Y cuando tenemos la tela desgarrada, suelen ser picadas de calamar. Y esta es una zona justamente encima de la cabeza donde pican los calamares. Bien, así que yo este señuelo, que es el de Retro Budca, luego lo voy a poner por aquí para que lo veáis bien. Es uno de esos señuelos que está triunfando temporada tras temporada y yo lo recomiendo. Otro señuelo que me ha funcionado muy bien desde principio, está hablando de muy al principio, con los chiperoncitos nuevos, chiperoncitos nuevos hasta los grandes, los últimos grandes de calamar, ese es Yozuri. Este es el Yozuri Ultra Close, ¿vale? El típico que tiene la parte de arriba azul y la tripa rosa. Este es el típico barrigudo, que le llamo yo, que ha funcionado esta temporada brutal. Ha sido uno de los que me ha dado muchísimos calamares. ¿Qué casualidad que siempre estaba pescando en un momento de máxima actividad? No lo sé, pero está funcionando. Y bueno, otra cosa de la que os quería hablar, yo estoy recomendando aquí, ya veis, recomiendo DTD, recomiendo Yamasita, Yozuri, recomiendo marcas, distintas marcas, porque no estoy recomendando una marca determinada, sino que estoy recomendando modelos que funcionan, independientemente de la marca, ya que a mí las marcas no me están pagando nada, y aparte de no pagarme nada, no me dan ni las gracias. Con lo cual, simplemente es eso, esto es lo que me sirve a mí de ser totalmente independiente, que puedo recomendar una cosa y la contraria, es decir, no tener en cuenta qué marcas estoy recomendando, sino qué señuelos están funcionando. Tengo otro señuelo por aquí que realmente me ha sorprendido. Cinetic ha sacado una nueva línea de señuelos para calamar, tanto para jigging como para pesca de jigging o pesca desde costa o pesca desde embarcación, que están dando un resultado extraordinario. Este señuelo, que es el Crafty Tiger de Cinetic, que es el Pink, en tamaño 70 centímetros, y en este color especialmente me ha dado un resultado espectacular. Me ha sorprendido. Son señuelos que son más económicos que los super conocidos de las marcas punteras y que han dado un resultado, me están dando un resultado espectacular. Este es un color, lo cogí porque me parecía más. Realmente cogí varios colores, ¿vale? Recogí en azul, en verde, pues para probar. Siempre que veo algo nuevo, me gusta probar. En este caso me quedo con este color, ha sido una pasada cómo está funcionando, y tanto en pesca de embarcación como en pesca desde costa. Ya os haré un resumen de los mejores señuelos de pesca desde costa, que realmente, señores, merecerá la pena. Pero esto, realmente Cinetic ha dado en el clavo. Luego, un señuelo que recomiendo temporada tras temporada, Este es un señuelo, aparte que si veis qué tipo de patrón tiene, qué librea tiene, pues es un color súper natural. Este es el Totosute Natural Color, y el color creo que es el FA en 70 centímetros. Este es el típico señuelo que no puede faltar en la caja y que te salva de muchísimos bolos. Ha sido uno de los que también ha triunfado, tanto en esta librea como en la librea de Jurel tradicional. Han funcionado muy bien, siguen funcionando año tras año. Y luego os quería hablar de estos DDT, que son los DDT Nano, que ha sacado este año DTD, y que realmente me han funcionado de maravilla. Ya veis, son señuelos que he comprado este año y están todos picoteados, sobre todo en la parte de atrás de la cabeza. Este año he pescado bastantes calamares, con lo cual me ayuda a tomar, a sacar unas conclusiones importantes sobre los señuelos que más funcionan o los que no funcionan, ¿vale? Este señuelos, bueno, tienen cositas especiales, les han puesto unas aletitas transparentes de silicona. Los colores son colores bastante llamativos y con las cabezas tanto en color rojo, color negro, y tienen una serie de colores bastante interesantes, pero estos son los que he cogido y me han funcionado, ¿vale? Realmente también los recomiendo. Bueno, señores, y hasta aquí las recomendaciones. Espero que si te ha gustado este vídeo o te ha sido de ayuda, por favor me dejes un comentario, dejes un like, y si no lo has hecho ya, suscríbete al canal, que esto me ayudará a que este vídeo sea visto por más gente. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que este vídeo haya sido de tu utilidad, y si es así, por favor compártelo con más gente. Un abrazo y espero que pesquéis muchísimos calamares.